El rey paseaba con sus guardias por el bosque. Llevaba su arco y su flecha para cazar algún pájaro que encontrara, algún venado pequeño quizás. Le gustaba salir a cazar. Y de repente, entrando en el bosque, empieza a ver un montón de dianas pintadas en árboles en el bosque. Casi cada árbol tenía una diana pintada, círculos concéntricos en pintura blanca. Pero lo más llamativo, en el centro exacto de cada diana, una flecha clavada. Era increíble, exactamente en el centro. El rey no pudo dejar de sorprenderse, arquero como era, sabía que era difícil acertar cada disparo, acertar cada tiro. Pero era así, en cada árbol una diana y en cada diana una flecha exactamente en el centro. El rey mandó rápidamente a la gente del pueblo a que averigüe quién había tirado esas flechas. Y al poco rato lo trajeron invitado ante él. Se trataba de un jovencito, tendría 17 o 18 años. El rey pensaba, ¿qué futuro tiene este muchacho si ya a esta edad tiene esta precisión? Para chequear le pregunta, ¿tú has tirado estas flechas? Sí. ¿Cada una de ellas? Sí. Te felicito. ¿Quién te enseñó a tirar con arco y flecha? Mi padre, dijo él. Qué bien. ¿Vive tu padre? No, mi padre murió hace 2 años. Qué bárbaro. ¿Puedes contarme cuál es la técnica para conseguir esta proeza? Y el muchacho con mucha sencillez dijo, es muy sencillo. Yo tiro la flecha al árbol y cuando la flecha está en el árbol, pinto alrededor la diana para que quede justo en el centro.